Se dice que hoy en día Marjorie de Sousa está feliz de la vida, disfrutando de un noviazgo secreto. Ella ha mantenido en total discreción su noviazgo con el empresario Vicente Uribe, pero nos acabamos de enterar que esta relación supuestamente está tan formal que él ya le pidió matrimonio. En este video te platicaremos de todos los detalles. Marjorie de Sousa está viviendo en Acapulco, dedicando su tiempo 100% a su hijo Matías. Ella se acaba de mudar en agosto pasado. Marjorie tomó la decisión de cambiarse de residencia, porque al parecer Vicente Uribe, su novio, se lo pidió. Ellos llevan aproximadamente 9 meses de relación, ya que los rumores aseguran que ellos empezaron desde mayo del 2020. Supuestamente ellos se conocieron porque Vicente Uribe quería que Marjorie de Sousa fuera la imagen de uno de sus negocios. El flechazo se dio a primera vista, él quedó totalmente encantado con la actriz. Poco a poco la fue conquistando con sus palabras y algunos detalles como joyas y regalos sumamente costosos. En este caso podemos decir que el amor no entró por la vista, sino por la cartera. En diciembre pasado salió la noticia de que Vicente Uribe estaba casado y que Marjorie de Sousa era la tercera en discordia. El propio empresario fue al programa Chisme No Like a desmentir esto, señalando que desde marzo del 2018 él estaba divorciado. Pero a ver, si Marjorie de Sousa ha querido mantener esta relación en un total secreto, ¿por qué Vicente Uribe lo grita a los cuatro vientos y se ha dedicado a desmentir los rumores? Esto tiene una excelente explicación. Una amiga muy cercana a Marjorie de Sousa aseguró que la actriz sabe que tiene una imagen sumamente mala con el público. Al parecer, ella piensa que la gente la ve como una madre totalmente desalmada, que solo se dedicó a quitarle a su hijo a su padre Julián Gil. Entonces consideró que al dar la noticia de que tiene una nueva pareja, la gente no la iba a felicitar, sino que más bien se lo iban a reprochar. Marjorie no ha confirmado absolutamente nada al respecto, pero parece ser que esta relación ya llegó a otro nivel. Esta amiga comenta que a finales del año pasado Vicente organizó una muy preciosa cena, súper romántica para los dos, y en medio de ella le pidió matrimonio a Marjorie. Se dice que la actriz de inmediato aceptó llena de emoción, asegurando que este hombre era el amor de su vida y que quería envejecer a su lado. Pero si tú creías que esta era toda la noticia, no, 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 te equivocas. Esta amiga comentó que desde noviembre del año pasado, Marjorie de Sousa dejó de cuidarse. Al parecer ella está muy entusiasmada por volver a ser mamá. En varias ocasiones Marjorie ha dicho que a ella le encantaría tener una familia muy numerosa, cosa que a Vicente Uribe le encantó. Él le quiere dar un hijo, por lo que les fascina esta posibilidad. Al preguntarle a la amiga de Marjorie para cuándo tienen planeada la boda, ella aseguró que en cualquier momento darían la sorpresa, que igual y hasta ya se casaron. Actualmente estamos viviendo todo esto del aislamiento, por lo que tal vez ellos quisieron una ceremonia súper mega íntima, y ya cuando pase toda la situación sanitaria hacer tremendo pachangón. Además de los supuestos planes de boda, nuevo bebé, Marjorie de Sousa también ha pensado en regresar a la televisión, pero hay algo que se lo impide. Marjorie sabe que está súper quemada con el público, y es por este mismo rechazo que ella no ha tenido una oferta laboral concreta. Pero ahorita, con el novio millonario que se agarró, esto ya no le importa. Acerca del conflicto con Julián Gil, Marjorie de Sousa obtuvo lo que siempre quiso, quitarle la patria potestad. Ahora ella ya le dio una figura paterna a Matías. Incluso se dice que el pequeño ya le dice papá a Vicente Uribe. Hasta este momento la actriz no ha mencionado nada al respecto, no ha salido ni a desmentir, ni a confirmar los rumores. ¿Crees que en algún momento lo haga? ¿Crees que sean ciertos? ¿Acaso Marjorie de Sousa sí se casará o se casó con Vicente Uribe? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.